frontera de los Estados Unidos. Prohibido el paso. Necesito las serpientes, Alma. Dame las serpientes. Así, continúa. Lo haces bien, sí. Dame las serpientes. Eso es, eso es. Está bien. Ya acabamos. No, Alma. Aún no acabamos. Tienes otra serpiente. No, no, no. Sí. No. Sí, tienes otra serpiente más grande, Alma. ¡No! ¿Acaso no entienden cuando les dije que nada de fogatas? La maldita patrulla fronteriza tiene helicópteros en todos lados. Calma. Oigan, no digo cosas solo por decirlas. Y cuando hablo, escúchenme. ¡Pongan atención, idiotas! Escúchame, amigo. Estoy aquí arriesgando mi trasero por ayudarlos. ¿Y quieren arruinarme? Ustedes morirán si los dejo aquí. Tenemos que ir a Los Ángeles para conseguir la medicina especial de mi esposa. Tienen un minuto para empacar sus porquerías y nos vamos. Llegando al límite del paso, es adiós, muchachos. ¡No! ¡Quiero ir a Los Ángeles! ¿Qué diablos dices, amigo? ¿Qué no entiendes? ¡A Los Ángeles! ¡Debo ir y conseguir la medicina especial de mi esposa! Los Ángeles. Eso está 16 horas de aquí, maldito, y no tienes dinero. Dame $500 y te dejo en un tren. No, no tengo más dinero, señor. 300 por su condición. No me hagas perder mi maldito tiempo. ¡Y levanta tus malditas porquerías! Calma. ¡Oh, maldición! ¡Algo me mordió! ¿Rayos, que era una cascabel? No, ellas no suenan así. Odio a todas las serpientes. ¿Qué rayos es esto? Alma. Alma, vámonos. ¿A dónde? A Los Ángeles. Vámonos rápido. No, brujo. Me voy a morir. No, no te vas a morir. No. Tienes que ser fuerte, ¿me entiendes?
Vamos a Los Ángeles a ver a mi tío. Vámonos. Mantenga su equipaje cerca de todo el tiempo. Y gracias por usar Southern Pacific. Los autos abandonados serán remolcados a costo del dueño. El Desert Primitive de Southern Pacific de las 12 horas hacia Los Ángeles está abordando Los Ángeles. 6. Los Ángeles. Southern Vamos. Pacific le da la bienvenida Vamos. A la estación de El Paso. No estacionarse en la zona roja. La zona blanca es para su vida. Busca otro vagón, amigo. Este está ocupado. Quiero ir a Los Ángeles. Sí, Los Ángeles. Pero nosotros pagamos por este vagón. $20, viejo, cada uno. Al del equipaje. Es nuestro. Por favor, señor. Escuchen, me encantaría tenerlos a ambos en el tren, pero es que mis amigos se van a molestar. ¡Debemos subir! Oh. Por favor, estoy tan cansada. Suban. Al menos así tendremos una mujer. Alguien bonito a quien ver. Vengan. Muchas gracias. Es muy lindo, ¿no creen? Primera clase. Oye, ¿qué pasa, chico? ¿Quiénes son? Creí que eran policías. Oye, ellos quieren ir con nosotros. ¿Y pagaron? No. Tienen que pagar. Tenemos esto. ¿Pesos? Solo se aceptan dólares. Los pesos solo sirven para limpiarse el trasero, chica. Yo pagaré por ellos. Son mis amigos. ¿Es suficiente? Mejor consérvalo, muchacho. Tranquila. Tranquilízate, amor. Brujo, me duele. Alma. Miguel. Está bien, brujo. Miguel es mi amigo desde que éramos niños. ¿Eres Lacandón? Sí, de Chiapas. Reconocí la ropa. Mi abuelo es de Chiapas. Alma, no luces bien. Tengo que descansar, Miguel. Brujo, Alma, vengan conmigo. Vamos. Está bien. ¿Usted empacó sus maletas? Sí, lo hice. ¿Las ha tenido cerca todo el tiempo? Sí, siempre. ¿Cuánto tiempo es a Los Ángeles? 16:57. Llegará mañana para el almuerzo. Sí, es bastante largo. Martin, debes recordar pasar por Trixie a la casa de los Wilson. La última vez la dejaste ahí 3 días. Billy y yo estaremos en Hawái. Si no puedes encargarte, entonces... ¿Qué
¡Rayos! ¡Adiós! Es aquí, amigo. Sí. Oigan, ¿por qué no dejamos las cosas y vamos a la cafetería? ¿A la cafetería? Sí. Sí, muero de hambre. Yo igual. ¿Es en serio? Vamos a surfear a primera hora. Ahora dormiremos. Oye, Q, ¿por qué tienes que ser tan imbécil? ¿Y dónde está el vagón para dormir? Al final del pasillo. ¿Puedo dormir arriba? Yo la quería, pero es tuya. Ahí está el conductor. Disculpe, señor. ¿Sí? ¿Podemos ir por algo de comer? Cariño, ya es tarde para comer. ¿Boletos? ¿Ustedes se pagaron? Sí, buscamos el vagón para dormir. Sigan derecho para allá, hay un par de vagones. Ah, gracias. Ay, tengo que ir al baño. No, no corras, quédate con mamá. Lani, por sí, favor. Sí, pasarán por ahí. No te vayas, cariño. Regresa. Ay, es que ya no aguanto. Disculpa, amigo. ¡Rayos! Está bien, cariño, pero obedéceme. Sí, lo haré. ¿En serio? Sí. Yo no creo eso, son tonterías. Te lo juro, viejo. ¿Boleto? Buenas noches, señor Double. ¿Cómo estás, Frank? ¿Otra convención? Ah, ya conoces a los ingenieros eléctricos. Siempre están ocupados. Suena divertido. Oh, sí, me divertiré mucho. ¿Su equipaje siempre a la vista? Siempre. Disfrute el viaje, señor Double. Gracias, Frank. Quiero vivir en Hollywood. Podemos rentar algo en Lord Canyon si compartimos con alguien más. No tendremos que compartir. ¿Te ganaste la lotería, Crystal? Tal vez tenga un contrato de televisión. Sí, debe ser eso. ¿Tienen sus boletos? Dígame, ¿su equipaje está a la vista? Sí, señor. ¿Está? Sí, claro. Gracias. ¿Qué rayos es lo que le pasa? ¿A él? Es su trabajo, Crystal. Le pide sus boletos a la gente. A cada pasajero. No tienes que decirlo así. ¿Qué tienes? El sujeto de atrás no ha dejado de vernos. ¿Quién dices? El de Medio Oriente. ¡No mires! Y me da mucho miedo. Bueno, creo que ya es hora de ir al vagón cafetería por comida. Muero de hambre. De acuerdo, Bill. Estamos listos. Andando. Señoritas, partimos en este momento. ¡Detengan el tren! Adelante. Dos segundos más y lo perdía. ¿Boleto? Gracias. Disfruta el viaje. Gracias. Mimelah kahao, katioset selah. Brujo. ¿Qué?
tiene serpientes adentro, Alma. Todos tienen serpientes. Pero las tuyas van a salir. No quiero que mueras. Están creciendo. Las serpientes están más grandes. Están creciendo. Aún las que acaban de salir. ¡Guárdalas! No quiero verlas. No, Alma. Primero debo fortalecerte. Copaj. Imalaj. Copaj. Mantén esto cerca de ti, Alma. Mantendrá todas las partes de tu cuerpo juntas. Cuando lleguemos a Los Ángeles, cuando lleguemos ahí, mi tío volverá a poner las serpientes dentro de ti, para que seas una sola. Espero que lo haga. Duele más cada segundo. No hay algo que puedas hacer por mí ahora. En Los Ángeles, Alma. Mi tío, él puede hacer más por ti de lo que yo. Me pregunto cómo es estar muerto. Creo que es frío. Y que estamos solos. No. Creo que es brillante. Y cálido. Y estamos con las personas que más amamos. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Serpientes. Y comenzarán a salir. ¡Detén esto, brujo! Imalaj, Kajau, Katiose, Shelaj, Ryukush, Shuleo, Ryukush, Ketat, Imalaj, Kajau, Katiose, Shelaj, Ryukush, Shilao, Ryusak, Uleo, Kopang, Maldios, Lepom, Lepom, Maldios. Imalaj, Cajao, Serio, Imalaj, Cajao, Katios, Sela, Ryusaj, Maldios, Lepom. Oye, viejo. Ryukush. ¿Qué le pasa a ella? Vete, por favor. Oye, solo quiero hierba para mis amigos y para mí. ¡Solo! ¡Hazlo! ¡Vete! Debería ser más amable, amigo. Tranquila. Tal vez debería ir a buscar a mi amigo, el maletero, y que los bajen a ambos del tren. Ni a Los Ángeles, ni nada. ¿Qué es lo que haces? Déjame ver. Apuesto que traes droga. ¿Qué rayos es eso? Chico, ¿estás bien? ¿Qué es lo que está pasando, amigo? ¡Maten a ese maldito cerdo! ¡Toma tu machete! ¡Córtalo y mátalo! ¡Anda! ¿Qué esperas? Ah!
Anda. Tranquilo, tranquilízate. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Estás loco, brujo! ¡Qué demonios! ¡Esto es una locura! ¿Qué rayos es esa porquería, idiota? ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Qué imbécil! Disculpe, ¿sabe qué hora es? ¿Su reloj no funciona? Me atrapó. Ahora estoy avergonzado. No lo esté. Descuide. Mi reloj dice 1:10. ¿Y el suyo? Creo que dice lo mismo. Entonces... Así que... ¿Viene o va? Voy a una reunión. No me gustan los aviones. Los Ángeles es mi hogar. ¿Sí? Sí. Vengo de una muy larga visita a mi madre. Fue mucho. Lo siento. ¿Quiere un pastelillo? Me dio una caja. Claro.
Gracias. Gracias. Sí, eso fue excelente, amigo. Funcionaría. Qué buena comida. Deliciosa. Sí. ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué? No lo sé, una rata o algo pasó cerca de mi pie. Genial. Te dije que era bueno, ¿no? Sí. Ay, esto está rico. ¿Quieres? No, gracias. ¡Wow! Están deliciosos. Sí. Muy buenos. Toallas sucias. ¿Te cepillaste los dientes, cariño? No. ¿Por qué no? No quise hacerlo. Debes cepillarte los dientes, Lani, todas las noches. Pero es que había una serpiente en el baño. ¿Es en serio? Ajá. Mitch. Mitch, ¿estás escuchándome? ¡Despierta! ¡Mitch! Es mucho pedir que me dejes dormir un poco. Cariño, Lani dice que vio una serpiente en el baño. Es en serio, no estoy jugando. Lani. Cariño. No existen serpientes en un tren. ¿Cómo subirían aquí? Tal vez estaba soñando, cariño. ¡Ustedes jamás quieren creerme! Oye, tengo una idea. Hay que revisar el baño juntas, ¿sí? ¿Mm? ¿En dónde la viste, nena? Ahí, en el piso. ¿En el piso? Cariño, cepíllate los dientes para ir a dormir, ¿sí? Pero yo la vi. Está allá adentro. ¡Es la serpiente! Ten cuidado, mami. ¿Ves? No hay serpientes. Mejor... te cepillas los dientes mañana, ¿sí? Vámonos. Bien, a dormir, cariño. Eso es. Buenas noches. Descansa. Lepomalteash, almas serpientes. ¿Recogiste todas las serpientes? Así es.
Mi abuelo era un hombre que se dedicaba a la medicina en un pueblo de Oaxaca. ¿De qué está enferma? Son serpientes diabólicas. Un maleficio antiguo. Fue una maldición. Sus padres habían elegido un hombre para casarse con ella. Su riqueza hubiera sido buena para la familia. Pero Alma eligió ir contra sus deseos y huir conmigo y no con él. Su familia le hizo esto. Lo siento. Alma. Alma. Aquí están tus serpientes. Ya están de vuelta. ¡Oye, loco! ¿Por qué no nos sacas de esta maldita jaula? No le diremos a nadie sobre esto. Lo prometemos. No puedo romper esta cosa. Solo es una maldita soga. Usa los dientes. No usaré mis dientes. Usa los tuyos. No me acercaré a eso. Es asqueroso. Cuando Chico venga de nuevo, te asesinará. No lo dudes. O tal vez su amigo detenga el maldito tren para que los policías te arresten junto con tu amiga. ¿Eh? ¿Comprendes, imbécil? Oye, imbécil. El sexo de tu madre huele a limpia alfombras. Vamos a llevarte de vuelta al manicomio. ¿Dónde perteneces, loco? Déjalo en paz, Julio. No vale la pena. Ya casi. ¿Llegamos con tu tío? Sí. Llegaremos al amanecer. ¿Al amanecer? Es mucho tiempo, brujo. Siento que me despedazo por dentro. En ellas está tu esencia. Creo que tenemos que meter unas cuantas. No. Solo unas cuantas. Para estar viva unas cuantas horas más. No, Alma. Mi tío debe transformarlas para volverlas buenas. Por favor, brujo. Dámelas. Las necesito. Puedo sentirlo. Por favor. No. Entonces, yo hice algo malo. ¿Y ahora con quién dormiste? No es nada de eso. Es sobre Mark. Crystal, no hablamos de Mark. Si no vuelvo a oír su nombre, estaría genial. Pensé que dejaríamos eso en el pasado. Así es. Pero escuchó que iríamos a California y... ¿Escuchó? Yo le dije. En fin, quería que tuviéramos dinero para el viaje. Espero no te haya prestado. No, me lo dio Summer. ¿Qué? ¿Es mucho? ¡Rayos! ¿Es real? Claro que sí, $5,000. ¡Ay, qué locura! ¿Pero por qué Mark te daría $5,000? Solo tengo que llevarle algo a su amigo que vive en Los Ángeles, ¿entiendes? ¿Qué amigo? Un tal Maurice. Crystal, me lo prometiste. ¿Qué fue lo que te dio? Mira. No apuntes, cielos, Crystal. ¿Qué? Creí que hacía algo por nosotras. Para así poder vivir en un buen lugar, Mark me dijo que podía hacerlo una vez al mes y ganar mucho. ¡Rayos! Ah, ese tipo otra vez. Me pone muy nerviosa. ¿Qué rayos fue eso? Ah.
Toma. Es toda la comida que tengo. Oye, ¿no debería comer primero tu esposa? Las serpientes son ella. Respeto las tradiciones y el poder de los hechizos, pero necesita ir con un doctor. No. Podrían hacerle exámenes de sangre o radiografías. No. Puede salvarle la vida. Tiene serpientes. Ningún médico la curará. Es una maldición, nadie entenderá. Es magia muy antigua. Solo la forma tradicional la curará. ¿Aún tienes más? No. ¿En algún lado? No, aquí no. Pero hay mucha comida en el resto del tren. ¿Hay carne? Claro. Si quieres, puedo ir a buscar. No dejes que te vean. Tendré cuidado. De acuerdo. No tiene mucho tiempo. Las serpientes están enfadadas. Se fueron. ¿Qué? ¡Alma! ¿Hay alguien aquí? Shh. No queremos que nos atrapen. Prefiero que me atrapen que volver a ese vagón con ese maldito loco. ¿Quién diablos es? Está loco y mis ojos siguen hirviendo, maldita sea. Pues yo no pienso volver a México. Nadie volverá a ninguna parte. Este vagón está cerrado. Nos quedaremos aquí. Sí, puede haber gente en el siguiente vagón. Quedémonos aquí. Sí, por mí está bien. Hay que buscar dónde descansar. Tal vez Chico vuelva por aquí, ¿no? Escucha, a Chico no le importa a nadie, ¿sí? Por eso nos dejó con ese brujo. De seguro su amigo le dio un asiento en algún lugar. Oye, ¿tienes fuego? ¿Para qué es? Es para esto. ¿Le robaste su bolso al brujo? Lo encontré, tranquilo. Eres un imbécil, Julio. Esto es justo de lo que Chico hablaba. Veamos qué tiene escondido aquí. Toma. Oye, tenemos que devolvérselo. Yo no volveré a ese vagón. Entonces, lánzalo por la puerta, Julio, o aviéntalo. Te dije que no tenías que hacerlo. Esto es bueno, en serio. Tenías que dejarlo ahí. Aquí está. Lo que buscaba. Eso no es marihuana, amigo. ¿De qué estás hablando? Esto tiene que ser algo bueno. ¡Vamos! Amigo, tienes que ser más arriesgado. ¡Anda! ¡Hazlo! ¡Ya ábrelo! Sí. ¿Qué esperas? Sí. ¡Oh, rayos! ¡Ayúdame! ¡No te muevas! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Koblegenan! ¡Ukoblegenat! ¡Ukoblegenan! ¡Ukoblegenat! ¿Qué rayos hace? ¡Ukoblegenan! ¡Ukoblegenat! ¡Ukoblegenan! Perdón. No, no, no era mi intención. ¡Dios! Ella debe tener todas sus serpientes, pero tú puedes quedarte con las que te pertenecen.
¡Oh, diablos! Creí que era hierba solamente. No. Tienes que desaparecer esto. ¿Qué? Ni lo pienses, Homer. Crystal, esto es estúpido. ¿Qué? Creí que hacía algo por nosotras. Piensa en todo lo que compraríamos. ¿Quieres ser camarera? No, llamarás a Mark y le dirás que vaya a Los Ángeles y que él lleve esto y le devolverás sus billetes. Ya gasté una parte. ¿Cómo cuánto? 3 grandes. Oh, Dios santo. Lo lamento, ¿sí? Solo salgamos. ¿Cómo están, chicas? ¿Es en serio? Con permiso. Intento llegar al otro lado. ¿Quién rayos se cree? Escucha, Crystal, nos quedaremos aquí hasta llegar a la estación. Ni al baño, ni nada. No hay que arriesgarnos. No quiero que nos arresten. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Quieren que les traiga algo? Sí, 2 cafés, por favor. ¡Ayúdenme! ¡Serpientes! ¡Serpientes! ¡Nadie está a salvo aquí en este tren! ¡Tenemos que irnos! Oiga, señor, espere. No puede entrar así. ¿Tiene un boleto? ¿En serio? ¿El boleto es lo único que le interesa? ¡Cuando hay serpientes en el vagón! ¡Nadie está a salvo! ¡Tranquilo! ¡Espere! No tenía que ver esto. Tranquilo. Ay, qué asco. Sí, señor James, va hacia usted ahora. Sí, señor James, estaré alerta hasta que la policía venga, sí. ¿Lo viste? ¿Qué diablos fue eso? Dan miedo a algunas personas del tren esta noche. Largo de aquí, pervertido. Policía de narcóticos. ¿De acuerdo? Tú y yo iremos al otro lado a hablar. Trae tu bolso. No eres policía, pareces traficante. No quieras pasarte de lista. Solo quédate sentada. Cierra también la boca. Y hazle un favor a tu amiga. Y espera aquí. Hasta que vuelva. Estuve casado una vez. También yo, una vez. Se siente bien, ¿no? Lo mejor. Cielos, ¿qué pasa? Bueno, comienzas creyendo que
tu matrimonio será de aquellos que duran. Uh-huh. Y que vencerá la estadística. Y no lo crees cuando estás con los divorciados. ¡Exacto! ¡Exacto! Así es, todos nos engañamos. ¡Hablo en serio! Uh-huh. ¡Cielos! Ya sé. Tranquilos, yo me encargo, todo está bajo control. No lastimará a nadie. Ahora, siéntate donde pueda verte. Muy bien. ¿Sí? Sí, así. Por Dios, estás muy drogado. Tranquilo, tú tienes problemas. ¿De acuerdo? Siéntate. Siéntate, ¿sí? ¡Hay culebras! Tranquilo. Así, tranquilo. En silencio, ya. Tranquilo. ¿Serpientes? ¿En serio? ¡Silencio! ¡Silencio! Hola. Tenemos un hombre aquí que creo que es adicto y está muy drogado. No sé quién es. Es incoherente y solamente está hablando tonterías. Oye, ¿podrías llamar a la estación Benson de Arizona para hacer una parada de emergencia? Y que la policía revise el tren. Genial. Gracias. Necesito a Brujo. Volverá pronto con comida para ti. Y podrá seguir haciendo lo que hacía para ayudarte, Alma. Miguel, él me ama. Está ayudándome. Solo creo que un médico y medicina real ayudarían más. No lo entiendes. Ahora solo Brujo puede ayudarme. Brujo. ¿Por qué le hiciste esto? Sangraba. Está bien, Brujo. Me hace sentir mejor. Miguel es muy amable. Lo siento, Alma. Ya saben. ¿Qué es lo que saben? Que estamos aquí. Van a parar el tren. Debemos salir y escondernos en las sombras hasta que revisen el tren. No quiero. No quiero salir por horas y esconderme en un cactus. Moriré y prefiero hacerlo aquí que allá afuera. No morirás. No, no lo harás. Parada no programada en 8 minutos. Toma esto. No debe comer mucho. Solo un bocado. Dale el resto a las serpientes. ¿Cómo? Debes estar tranquilo. No te morderán si estás calmado. Toma esto. Tiene cosas que ella necesita. La dirección de mi tío. Por si algo llega a pasarme, llévala ahí. Debe ir ahí. Di que yo te envié. Brujo, no me dejes. Tranquila, todo va a estar bien, Alma. Este tren nunca se parará. Te lo prometo. Ah.
Siéntate aquí. Siéntate ahora. ¿Tienes miedo? Deberías. ¿Habías hecho algo así antes? ¿Traficar drogas? Sí, claro que no. Eres una buena chica. Te mezclaste con la gente equivocada. ¿Sí eres un policía? Sí. Sí, los de narcóticos no usamos el bigote y traje estándares como todos. Eso te descubre. ¿En serio vas a arrestarme? Tal vez podamos evitarlo. Si cooperas. ¿Quieres cooperar? Sí. Sí, claro que quieres. No eres criminal, ¿cierto? Eres una buena chica. Sí, lo siento. Nunca volverá a pasar. Muy bien. Haré todo lo que esté en mis manos para que no te encarcelen. ¿A quién se lo darás en Los Ángeles? A un tal Maurice. Escucha. Tengo varios caminos con alguien así. O te meto a la cárcel. O te pongo un micrófono. O... Ok. Me das lo que ganarás con todo esto, amor, y destruiré tu archivo. Tú estarás a salvo y yo feliz. En general, no hago estas cosas, pero me agradas. ¿Tenemos un trato? Sí. Bien. Gracias. ¿De nada? ¿Tienes el efectivo? Sí. Sí. Qué bueno que eres inteligente. Eso es bueno. Y eres muy... muy bonita. Anda, bésame. Hazlo. Así. ¿Qué? ¿Aquí? Sí, aquí. Está bien. Soy policía. Vamos. ¿Qué diablos? Adivinaré. Maurice. Al diablo con Maurice. Pues quienquiera que sea, soy un oficial de narcóticos del estado de Texas. Y si no quitas esa maldita cosa de mi quijada, estarás en un gran lío. Creo que tal vez quisiste decir exoficial de narcóticos. Barat, eres un maldito bastardo. Uber, estúpido bastardo, ¿qué tal? Ay, me lleva el diablo. Hermosa, ¿tienes el paquete que era para Maurice y para mí? Está allá.
De acuerdo, quédate aquí. Cuando vuelva iremos juntos por eso. Hoover, ¿estás listo para irte? Andando. Lo que digas, jefe. Sí. Lamento que no pudiéramos terminar. ¡Serpientes! No más. Tal vez tiene plaga o algo más. Quizá puede estar drogado. Disculpe. Sí, dígame. ¿Vendrá un médico o alguien? Parece muy enfermo. Les aseguro que todo está bajo control. Ya avisamos a las autoridades. Bueno, yo creo que debería ayudarle. Sí, creo que tiene razón. Lo siento. Lo llevaré a otro vagón. Está vacío. Así que, tranquilos. Cuando paremos, subirá un médico. Serpientes. Serpientes. ¡Rayos! Quiero un sacerdote. Creo que necesitarás más que eso. Estamos aquí, tranquilo. Solo quiero que te calmes, ¿de acuerdo? Por favor, solo cálmate. Ayuda. Ya estamos aquí, tranquilo. Eso es, así, bien. En unos minutos te bajaremos del tren, ¿de acuerdo? Si necesitas vomitar, si quieres vomitar, hazlo aquí, ¿de acuerdo? Ahora, necesito tu nombre, tu dirección y nacionalidad. Nombre. Por favor, quiero que me des tu nombre. Necesito tu nombre. Escuche. ¿Sí? Este no es tu tren, Tarzán. Este tren no debe pararse. ¡Error! ¿Qué rayos sucedió? ¡Qué cuchillo tan raro! Parece que aceleramos. Pero él dijo que íbamos a parar. Creo que no. Deja eso. Oye, ya basta. Shh, cierra la boca. Intento dormir, ¿sí? Entonces deja de tocarme. ¿Qué rayos fue eso? Solo cálmate, amigo. Creo que un perro me lamió la pierna. Aguarda. Ahí está. ¿Se metió ahí? Hola, iguana. Hola. ¿Qué dices? Yo no veo nada. La llamaré Job Job.
¿Crees que pueda llevármela? ¿Llevarte qué? Yo no veo nada. La iguana, esa iguana, viejo. Sea lo que sea, pasó sobre mí. Oye, mira esto. Vamos. ¿Qué es? Ah, no lo sé. Creo una iguana. Rayos. ¡Deprisa! Aquí el Southern Pacific, Desert Railroad. ¿Están escuchándome? Aquí el Southern Pacific, Desert Railroad. ¿Alguien me escucha? Te escucho, Southern Pacific. Tenemos un tren fuera de control. ¡Tenemos un tren fuera de control! ¡Tren fuera de control! Repito, estamos fuera de control. ¡Escucha! Hay serpientes en nuestro vagón. Frank. Frank. Hay un problema en el cuarto de máquinas. ¿Qué clase de problema? Problema en la máquina. ¿Qué clase de problema, Frank? ¿Ahí? Entra en esa maldita celda. Maldito. ¿Y qué? ¿Ahora me encerrarán aquí? No te encerraré. Mandaré tu maldito trasero al infierno, Hoover. Eso suena genial. Perfecto. Infierno. ¿Me estarán esperando unas 97 vírgenes? No, primero te meteré 97 balas. No. Oh. ¡Basta, imbécil! Barat. Escucha. Ambos estamos aquí por lo mismo, así que... No estamos aquí por lo mismo. Yo no vine a forzar niñas como tú lo haces. No son niñas, Barat. Las vi, Hoover. No, créeme. No, créeme. ¿Sabes por qué no te quitas la camisa? De acuerdo. Quítate la maldita camisa, Hoover. Por favor. No. No, dije que te quites la maldita camisa. No me quitaré la maldita... ¡Hoover, quítate la maldita camisa! ¡Rayos, maldito! ¿Bien? Lo haré como los malditos gays. ¡Demonios! Me parece que tú eres el único que se excita con esto, Hoover. Quiero que todos los que pasen por aquí vean qué marica eras cuando te encuentres muerto. Maldito. Imbécil. Eres un maldito malnacido. No, 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 por favor, no lo haga. Ha ha ha!
¡No! ¡Mi serpiente! ¡Necesito mis serpientes, brujo! ¡Necesito mis serpientes! ¿Qué fue eso? Mami, estoy asustada. ¿Qué rayos fue eso? ¡Mitch! ¡Mitch, despierta! ¡Mitch! ¿Y a qué vas a Los Ángeles? Veré a mi novia. Para que vea que la quiero. ¡Qué bien! ¿Cómo se llama? Katie. ¿Katie? Sí. Es un lindo nombre. Algo se movió. ¿Qué? ¡Es una serpiente! ¿Qué? ¡Es una serpiente! ¿Aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Toma, alumbra con esto. Alumbra para que veas bien. ¡Crystal, tranquila! ¡Dame, por favor, sácame de aquí! ¡Espera, no te muevas! ¡Ahora vuelvo! ¡Resiste, no tardes! ¡Por favor, no tardes! ¡Crystal, mírame! Tranquila, lanzaré la cobija y brincarás por encima. ¿De acuerdo? ¿Lista? ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Deprisa, salgamos! Alma, aquí estoy. ¡Alma! ¡Alma! ¡No! ¡Oh, mal Dios! ¡Almas serpientes! ¡Lepo mal Dios! ¡Lepo mal Dios! ¡Almas serpientes! ¿Dónde está Alma? ¿Dónde está mi Alma? ¿Dónde? No sé. Ten piedad. Solo hazlo. ¡Lepo mal Dios! ¡Almas serpientes! Tranquila, eso es.
Tranquila, eso es. Así, está bien. Calma, siéntate. Tranquila, tranquila. Vamos. Eso es. El radio. Cables. Necesito cables. ¿Tenemos cables por aquí? ¿No podemos cortar algunos? Sí. ¿Qué tal estos? A ver, espera. ¡Alma! ¡Alma! ¿Dónde está Alma? ¡Dime dónde está! ¿Dónde está? ¡Mi alma! ¿Dónde está? ¡Mi alma! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi esposa? ¡Alma! ¡Alma! ¡Maldita! ¡Alma! ¡Alma! ¡Amor! Brujo, te estaba llamando. Lo sé. Vine lo más rápido que pude. Te extrañé mucho. También yo, pero ya estoy aquí. Y jamás voy a dejarte de nuevo. Me trajiste mis serpientes. Sí. Aquí están. Brujo, ya vamos a llegar a casa de tu tío. Ya es tarde para eso, Ana. ¿Tú crees que tenga frío cuando muera? No. Creo que será muy cálido y brillante. Y estarás rodeada de la gente que más amas. ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Ayúdame a matarla con tu magia! ¡Usa la tuya! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Suéltame! Mira, brujo, volveré a meterlas. Yo puedo hacerlo sola. Las vuelvo a meter. Me hacen sentir mucho mejor. Te sentirás mejor, Alma. Lo prometo. Sí, mételas. Mételas. Lemala aqua. Katyushen shela. Ukushka. Ryukushkuleo. Ukushkuleo. Ukushkuleo. Ukoblekalan. Ukuleketat. Ukolepkanan. Ukobleketat. Sakuleokopan rukukal. Sakuleokopan rukukal. Lepon mal dios. ¡Mal dios! ¡Sacopeo, mal dios! Imalak, ajao, kiotosela, ukush, ka, ryukush kuleo, ukush, lekalam, okublekita. Imala, tío, tiusesela, ukush, ka, ryukushuleo, rukukush, ukublekalan, ukublekitat, ukublekanan, ukublekatat. Sakuleo, ukupan, ukupan, mal dios, repom rukukal, rukukal, mal dios rukukal, mal dios rukukal. Brujo,
resiste, ya falta poco. Eso es. Ya casi termino. Bien, eso es. Ahora perfecto. Hazlo. Ahora, ahora. ¡Oh, por Dios! ¿Qué rayos pasa? Se está enrollando en el tren. Hay que salir ahora. ¿Qué? ¡Andando! Al infierno. ¿Dónde está? ¿A dónde te diriges? A Los Ángeles. And he tells me,